Gracias, señor presidente, señorías, señor ministro. La crisis financiera internacional tuvo dos causas fundamentales: la desregulación del sector financiero, que provocó su orientación hacia actividades especulativas de alto riesgo sin relación con la economía real, y su excesiva concentración. Fue el colapso de los grandes bancos lo que ocasionó el grave terremoto que sacudió a toda la economía. Demasiado grandes para dejarlos caer. Sin lugar a dudas, recordará, señor ministro, la frase, teniendo en cuenta que usted fue un alto directivo en Lehman Brothers. Las medidas contenidas en este decreto, que profundiza en la reforma financiera iniciada por el anterior Gobierno, no solo no corrigen estas causas, sino que conllevarán la total privatización del sector financiero y más concentración. Y todo ello a costa de sacrificar lo poco que queda de las cajas de ahorro, las únicas entidades con vocación social y territorial. La exigencia de nuevas provisiones en un corto espacio de tiempo abocará a muchas entidades a fusionarse para cumplir los requisitos. Todo en este decreto allana el camino a las entidades para que opten por fusionarse. Los nuevos requisitos dificultarán aún más la restitución del crédito, dado que las entidades concentrarán todos sus recursos en cumplir con las nuevas exigencias. Resulta que mientras Irlanda obliga a sus bancos a cumplir con unos objetivos de crédito que contribuyan a crear empleo, ustedes adoptan medidas que restringirán aún más el crédito, al tiempo que la reforma laboral de su Gobierno instaura poco menos que el despido libre. No atacan ustedes el verdadero problema que estrangula a las empresas, que es la necesidad de financiación. Además, el incremento de la dotación del FROP y el anuncio de que las entidades intervenidas saldrán al mercado lo antes posible no significa otra cosa que socializar pérdidas, destinar dinero público para sanear las entidades y venderlas a precio de saldo, en vez de hacer de las cajas bancos públicos destinados a financiar la economía productiva de sus respectivos territorios. La consecuencia, señorías, será la creación de un auténtico oligopolio financiero en el Estado español. Una concentración que introducirá mayores riesgos en el sistema, reducirá la competencia y, con ello, las posibilidades de acceso a la financiación, e incluso impedirá a los sectores más débiles de la sociedad el acceso a servicios financieros básicos. Y la consecuencia será dar el tiro de gracia definitivo a lo que queda de las cajas de ahorro gallegas. Este decreto aboca que Galicia pierda de forma definitiva sus instituciones financieras imprescindibles para la financiación de su economía productiva. Por estas razones, señorías, el Bloque Nacionalista Galego votará rotundamente en contra de este decreto. Muchas gracias.